¿Por qué tienen que haber dos canciones así en el mismo año? ¿Por qué tiene que haber dos canciones así en el mismo año? ¿Por qué tiene que haber tres canciones así en el mismo año? ¿Qué pasó en 2014? ¿Qué pasó en 2014 en la Tierra que hay tantos openings buenos? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Georgina y aquí estamos para otra reacción. Bueno, más o menos reacción. Este, como ya lo habrán visto en el título, es un video un poco distinto. Yo sé que le gusta mucho cuando reacciono a videos como de salva un anime, salva una canción, un tops y cosas así. Así que bueno, de vez en cuando los traigo este tipo de videos. En esta ocasión me apareció un video que se titula Salva un anime opening por cada año 2000, del 2000 al 2024. Anime quiz. Todos los créditos al canal es Mob Show Anime Quiz. Así que bueno, vamos a ver qué se teje. No he visto nada, así que vamos para allá. Salva un anime opening por cada año del 2000 al 2024. You can only save one anime opening per year. Está muy fuerte esto, esperen, disculpen, disculpen, está muy fuerte. Por cierto, no prometo conocer todo, no prometo conocer al menos un anime por año, un opening por año. Saben que no soy completamente otaku, así que a lo mejor alguno lo hago por descarte nomás, a ver. A ver, a ver, a ver. Ni puta idea. Ya, este. Ese, aunque no lo crean, nunca he escuchado la versión completa. Siempre es los fragmentos porque ha estado en tops y cosas, pero nunca he escuchado la versión completa. Estoy muy perdido en openings de One Piece. A ver. A ver, pero en la versión en japonés nunca la escuché porque yo veía Yu-Gi-Oh! Y lo veía cuando lo daban en el Nickelodeon, creo que lo daban. Claro, ahí lo daban en español latino. Ni idea. Ni puta. Geto. Elijo Yugi por descarte. Disculpen, estoy perdido en el 2000. Yugi por descarte. Helsing. La gloria máxima en todas sus versiones. Por ahora, por descarte, Inuyasha. ¡Chama King! Rain Master. No, me quedo. Inuyasha. Inuyasha. ¿Coincidimos? Coincidimos. Todos coincidimos en esta. No, no sé, pero yo me quedo con Inuyasha, pero es también por descarte un poco. Canon. Pero eso no es. Bueno, es que los animes de esa época todos eran muy. Con ojos grandes, todos como que seguían este mismo formato, ¿no? Pensé que podía ser este anime. Clannad, se parece. Pero bueno, todos los de ese entonces se parecían un poco. Canon. Onegai Teacher. No lo conozco. Princess Tutu. El de Mobile Suit Gundam, no sé si lo conozco, no me sonó. He escuchado alguno yo de Mobile Suit Gundam, pero creo que no era ese. Así que me quedo con el de One Piece. De aquí no conocía ninguno, pero el de One Piece fue el que, de lo que escuché, más me gustó. No es por popularidad, es por lo que escuché. Kino no Tabi. ¿En qué año voy a conocer más? ¿Tan perdido estoy? Se escucha bien, no lo conozco, pero se escucha bien.
Full Metal Panic. Hentai. Kaleidostar. Hentai. ¡Oh! ¡No! 100. 100 Naruto. 100% Naruto. No, Naruto. Naruto 100% acá, segurísimo. Por ahora es tan fácil en la ronda. O sea, no conozco, o cuando conozco, conozco uno y obviamente voto por ese. A ver. ¡Samurai Champloo! Hace tiempo no escuchaba. Ese es un tema extraño, pero es un tema bueno. Yo no veía Samurai Champloo cuando chico, cuando lo daban en el Cartoon Network. Era un anime bien para adultos, la verdad. Lo daban en horario nocturno. No, por ahora me sigo quedando con Samurai Champloo. Es que cómo meten el Fenlight acá. ¿Cómo meten ese opening acá? Ese opening debería estar fuera de esta categoría, no debería enfrentarse contra openings convencionales. Porque este opening no es convencional. A ver, ya. Samurai Champloo y el Fenlight. A ver. Este no me suena mucho. ¿Canta el mismo grupo que canta en la canción de Naruto que salió antes? No conozco el opening, pero me suena bien. Vale. Me suena haberlo escuchado. No lo reaccionó en el canal, pero me suena haberlo escuchado alguna vez en la vida. Estoy entre el de Samurai Champloo y el Fenlight. Blaze podría ser, pero... A ver, es que si dejo el Fenlight fuera, no puede ser. Pero el de Samurai Champloo me había olvidado de su existencia. Y me acuerdo que cuando chico escuchaba el opening cuando estaba viendo Samurai Champloo y era como, oh, ¿qué es esto? Siempre era como una canción distinta, la animación también. Es que es verdad que no era... Yo era niño y no era para estar viendo ese anime a esa edad. No, me quedo Elfenlight y segundo lugar Samurai Champloo. Es que Elfenlight rompe todo esquema. No. Eureka 7. ¿Qué clase de Code Geass es ese? Air. Todos suenan. 2005 suenan muy parecidos. Están como en la misma escala armónica. Nuevamente no me suena ninguno, gente, ninguno. Shuffle. Vale. De aquí no conocí ninguno, pero me gustó el ambiente como medio arabesco de Weki no Housoku, así que ese. Simplemente por elegir uno. Welcome to the NHK. Me falta Ergo Proxy. Me falta cultura. Me falta culturizarme. ¡Oh! Ya, este también. He escuchado fragmentos en tops, en cosas así, entonces por eso me suena. Nunca lo he escuchado completo, pero... Vale, el de Code Geass, ya sé, reaccioné a la primera temporada y ahora estoy viendo la segunda temporada, pero el opening todavía no lo escucho completo. Y el de Death, estoy entre Death Note y Code Geass. Creo que me voy a ir por Code Geass simplemente por el cariño que le tengo al anime, porque Death Note no lo he visto, así que Code Geass, pero bueno, un poco también descarte. Quiero que se venga algo en serio, algo que yo de verdad conozca todas y ahí tenga que decir, porque... De momento, perdidísimo. Es
Qué buena canción esa con el regreso de Naruto. No es de mis favoritas de Shippuden, pero tiene un significado especial. Igual tiene cierta potencia. ¡Bacano! ¿Vale? Darker than Black. Mononosuke. ¿Qué clase de opening es ese? El ritmo que tiene. ¡Hakka, hakka! Bueno, obvio Naruto Shippuden y bueno, este mazo, pero también por descarte. Este video no está teniendo tanto sentido como yo esperaba. ¡Gintama! Se quedan chicos el resto, se quedan chicos. Naruto, Naruto Shippuden, de una. Naruto Shippuden, seguro. Fairy Tail. Ahí está Clannad. Por cierto, yo Clannad no lo he visto, pero obvio lo conozco, tengo cierta idea de cómo es, uno de los animes más tristes que existen y todo el tema. Por ahora me inclino por Full Metal Alchemist Brotherhood, es la que conozco, y es este mazo, me encanta. Potente el 2009. Ya se está poniendo potente esto. ¡Oh! Esa canción cuando la reaccioné, cuando la escuché en un video, no le di tanta importancia. Bueno, mantengo un poco lo que dije, pero igual después la seguí escuchando un poco y sí, tenía lo suyo. Por cierto, el anterior era Naruto Shippuden, 100%. No, 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 ¿qué pasó? 2010. Yo pensé que estaba seguro con Fullmetal Alchemist Brotherhood, pero me salen con esa de Bleach. A ver, espera, 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 espera. Tengo que escucharla de nuevo la de Fullmetal. Oh. Es que también tienen cierto parecido. Tienen cierto parecido. Ya hice ganar una de Full Metal, ¿no? Bueno, para ser bueno con Bleach, elijo la de Bleach. Y después, seguidísimo, la de Full Metal. ¡Ay! Pusieron dos veces Bleach en el 2010. Dos openings. Gossip. Fácil. Madoka Mágica. Esta me la han propuesto harto, creo. Todavía no la conozco, no la escucho. Esa también la escuché hace poco, también este mazo. No la conozco.
No sé si se dan cuenta, pero en estos años hay openings que era como muy, muy potente, mucha información en la música, como una sobrecarga, ¿no? No sé cuál, si el de Fate Zero o el de Steins Gate. Fate Zero, Fate Zero. Y luego Steins. Vale, suscríbanse. Inu ex Boku. Ni idea. Nisse Monogatari. Sakamichi no Apolón. Apollón. Un pollón. ¿Pero por qué hacen eso? Pensé que estaba 100% seguro con la de Sword Art Online y me tiran esa de Gintama. Oh. Creo que me quedo con la de Gintama por poco, porque la otra igual es buenísima. Estos son dos pesos pesados. El 2012. Al menos de las que yo conozco, esos dos, Sword Art Online y Gintama, pesos pesadísimos. Difícil. Vayan comentando, ¿cuáles prefieren ustedes entre las que yo estoy medio peleado? ¿Cuáles prefieren en cada año? A ver. Watamote. Ni idea. Kyokai no Kanata. No, de momento gana yo-yos por mucho. Ah, pero esa no es la clásica que todos conocemos, ¿no? Esa es otra. Entre Attack on Titan y yo-yos, me quedo con la de Shingeki. Luego yo-yos. Parasite, de una y nadie le gana acá. Nadie puede destronar a Parasite. No la conozco. ¿Por qué tienen que haber dos canciones en el mismo año? ¿Por qué tiene que haber dos canciones en el mismo año? ¿Por qué tiene que haber tres canciones en el mismo año? ¿Qué pasó en 2014? ¿Qué pasó en 2014 en la Tierra que hay tantos openings buenos? ¿Qué pasó? A ver, Tokyo Ghoul. Esta canción de Tokyo Ghoul, creo que yo cuando empecé el canal hice un versus contra la de Parasite. Fueron estas dos las que se enfrentaron, ¿no? Y en ese momento hice ganar la de Tokyo Ghoul, pero después, escuchando las dos y gastando las canciones, me quedé más con la de Parasite. La encontré una cosa más especial, una cosa más única. Ambos son temazos, pero me quedé con la de Parasite. Así que ahora, entre Tokyo Ghoul y Parasite, prefiero Parasite. Pero también tengo Naruto Shippuden, tengo No Game No Life. ¿Y cuál se viene en la F? A ver, ¿cuál se viene en la F? ¿Qué se viene? Por favor, no me hagan decidir acá. Por favor, no me hagan decidir. No puedo, no puedo, no se puede, es imposible. Es imposible. ¿Qué pasó con el 2014? ¿Qué ocurrió en el mundo que hay tanto temazo? ¿Qué pasó en el mundo en esa época? ¿Ah? ¿Me pueden explicar por qué el 2014 está tan cargado de temazos así? Ya. Y la de Parasite. Dios.
Vale. Ya. Voy a descartar No Game No Life, voy a descartar la de Tokyo Ghoul, porque para mí Parasite ahora actualmente es mejor que Tokyo Ghoul. Esto ya lo venía pensando ya. Pero en la de Naruto Shippuden es una de mis canciones favoritas de todo Naruto. Y Parasite es una de todas mis canciones favoritas. O sea, aquí hay tres canciones que no solamente me gustan dentro del anime, sino que me gustan dentro de todo el universo de canciones que yo conozco. O sea, yo las pongo así, arriba del todo, del todo, del todo, máximo poder. No sé qué va a ser. Ay, ay, ay. Vale. No se enojen, por favor, no se enojen. Y coméntenme, ¿cuál deciden ustedes el 2014? Y comenten, ¿les es fácil elegir o con dificultad eligen? Creo que me voy por Naruto Shippuden. Listo, lo dije, con dolor. Con dolor, lo dije. No puede ser. No puede ser que haya dejado esto fuera. Your Life in April. Chikatsu Kimi no Uso. No, tengo miedo ya. ¿Eh? Bueno, va. No, por... ¡Ah, espera! La de Kikai Sensen no la conozco. Creo que conozco el ending, pero no la ponen. Ya, estamos. Death Parade, Fate Stay Night y Overlord. ¡Qué temazos! ¡Qué temazos! A ver, Death Parade de nuevo. Ajá. La versión full de esto es joya. Joya. Ay, mer. ¿Qué te pasó de Overlord? ¿Qué te pasó de Overlord? Ay, creo que prefiero Overlord. Creo que prefiero Overlord. Pero me gustan los tres muchísimo. Me gustan esos tres. Death Parade, Fate Stay Night y Overlord. Ojo que aquí no estoy decidiendo por fanatismo, o sea, Overlord es un anime que ni siquiera conozco, estoy juzgando solamente el opening. Death Parade lo vi, Fate Stay Night lo vi, Overlord no lo vi y elijo Overlord. Intento ser neutral. Vale, no es de mis favoritos de My Hero Academia. De hecho, me gustó más la versión en vivo. No, no conozco a este Gintama. Ajin. Ese. Ese sujeto que está ahí, lo elijo. Acá. Ni idea. Ni idea. Siguiente. Footwork. Ni idea. Siguiente. Ese... ¡Oh! Y me tiran Shingeki. Vale, les iba a comentar que The Maid in Abyss. Yo antes de empezar el canal, vi unos pocos capítulos de Maid in Abyss. Y bueno, me pasó lo que nos pasa a todos a veces que empezamos un anime y sabemos que en algún momento pasa algo muy... No, es que no sé qué pasa, no me spoilen, por favor. Sé que es un anime tremendo y que tiene mucha popularidad y que es muy bien recibido por todos. Pero no lo continué, no sé por qué, no sé qué pasó en el camino. Así que ese sí lo debo haber escuchado, me suena, pero no lo recordaba tan bien. No, pero es que estando Sasage yo, ya no, no hay quien le gane. No hay quien le gane al Sasage yo. No. No, ni siquiera lo conozco, así que...
Sasage yo. 2017 se lo lleva. Se lo lleva. De momento. No. No lo conozco. No me tiren yo-yos, El sonido de mi timbre. Es el sonido de mi timbre. Fight. Estoy rememorando las canciones que escuché cuando inicié el canal. Yo-Yos, un video completo de los openings de Yo-Yos. Black Clover, un video completo de los openings de Black Clover. De los 13. Bueno, varios me preguntan siempre que reaccione a Black Clover, a los openings, al 3, al 10, al... Bueno, no recuerdo cuáles son los más emblemáticos en número. El 3, el 10... Y bueno, tiene muchas otras joyas. Yo sí lo reaccioné, pero YouTube me lo bajó por copyright, así que ahora está solamente en Patreon, por cierto. Ya. ¿Qué hago acá? ¿Qué se hace acá? Vale, menos mal no lo conozco. A ver, déjenme echarle un vistazo nuevamente al de My Hero, al de Black Clover y al de Yo-Yos. Este mazo, el de Boku no Hero. De hecho, entre todos los openings de Boku no Hero es fácil un top 3 de los que más me gustan a mí. Qué temazo de Yo-Yos, qué temazo. A ver. Vale, el de Yo-Yos. Recuerdo que lo que escuché tampoco fue de los que más me gustó de Yo-Yos. El de Black Clover. Se podría decir que es el más popular, pero para mí no es el mejor. O sea, está entre el podio, tiene un podio ahí. Está entre los tres mejores, pero no sé si el mejor. Creo que me quedo con el de My Hero Academia. Creo que me quedo con ese. Sé que me van a odiar, pero... Black Clover. Yo lo descarto. My Hero Academia o Black Clover. No, Black Clover. No, My Hero. No. Ya, Black Clover, listo. No. Vale. Es bien. Este opening es bien. Simplemente es bien. Date no yusha. ¡Ay, ay! No me pongan esa parte. No me pongan esa parte que me emociona. Este también lo reaccioné por si acaso. Está el video solamente que está en Patreon. ¿Qué pasó en 2019? Justo cuando pensé que venía piola, me tiran eso. Domestic Nakanoyo, The Promised Neverland, Midland Saga, Fire Force, Demon Slayer. Vale, Demon Slayer lo descarto, no me gusta, pero no es como un top tier S. Fire Force también me gusta mucho, pero me gustan más los tres de abajo. Vinland, The Promise y Domestic Nakanoyo. A ver. Oh, yeah.
Vale. Técnicamente, siendo un poco neutral, creo que aquí el podio en mejor opening del año 2019 se lo lleva Domestic Nakanojo este. Pero, así como yo lo siento actualmente, me quedo con The Promised Neverland. Y seguidos, el de Domestic Nakanojo y el de Vinland Saga. No, es que fue. Me provoca cosas, me provoca cosas. Los otros también, pero este más. Vinland Saga y Domestic Nakanojo también, pero The Promised Neverland tiene algo. Algo. A ver, ¿qué más? Doro Hedoro. Este es el más emblemático, me equivoqué, no era el otro, ¿no? Este es el más emblemático. Oh, estoy confundiendo, pero ese de Fire Force no lo conozco. De momento Black Clover, ¿eh? No, lo conozco. Difícil esto. Qué difícil. Black Clover, Rent a Girlfriend o Jujutsu Kaisen. Por cierto, Rent a Girlfriend, les cuento, intentaré ser resumido. Yo vi hasta la segunda temporada más o menos y hasta la primera y la, bueno, la cosa es que vi Rent a Girlfriend una o dos temporadas y cuando recién empecé el canal yo iba a ver un capítulo de Rent a Girlfriend y empezar. De hecho, mi primer video que grabé fue un opening de Rent a Girlfriend. No recuerdo si fue de la segunda o tercera temporada. Bueno, en ese tiempo no sabía cómo combatir el copyright, no sabía cómo grabar para combatirlo bien. Y bueno, los videos se perdieron porque no se podía hacer nada para burlar el copyright. No sabía el tema de mi voz con lo que graba, bueno. Y también me vi capítulos de Rent a Girlfriend que tampoco nunca vieron la luz, así que ahí me desanimé y no seguí viendo Rent a Girlfriend. Pero era un anime que a mí me era como mi zona feliz. O sea, era un anime que yo podía ver, sentarme ahí, relajarme y simplemente disfrutar. Sin pensar mucho, disfrutar y ya. Es de ese tipo de anime. A mí me gusta. Me gustaba y me gusta. No lo seguí viendo más, pero buen anime, me gusta. A pesar del hate del protagonista y todo el tema, no sé por qué. Vale, a lo que nos convoca. Black Clover, Rent a Girlfriend o Jujutsu Kaisen. La de Rent a Girlfriend está bien, pero no es tan buena como las otras dos. Las otras dos tienen Jujutsu Kaisen, a ver. No. Mazo. Elijo Black Clover. Elijo Black Clover sobre Jujutsu Kaisen. Por poco, pero lo elijo sobre Jujutsu. Este todavía no lo escucho. Me lo han recomendado harto. Tampoco. Tokyo Revengers, aquí, en mi corazón esa canción. No, aquí te vas. Tokyo Revengers. Segurísimo. Aquí estoy segurísimo. ¿Y ustedes, 2021, qué deciden?
Me había olvidado que el de Chainsaw Man y ese de Shingeki se estrenaron el mismo año, en 2022. ¡Qué temazos! Es igual, recuerdo haber escuchado algo. No sé si completo, pero también suena muy bien. ¡Paripi Komei! A ver, Chainsaw Man. Es que el de Chin. Vale, creo que el de Chainsaw Man, por poco lo descarto. Y estoy entre Shingeki y Osama Ranking. Shingeki, elijo Shingeki, por poco sobre Osama Ranking. Ambos temazos, pero Shingeki. Ese todavía no lo escucho, ¿no? No, pero lo conozco por tops que me muestran fragmentos. De momento me inclino por este porque es el único que conozco. Completo. Los otros solamente fragmentos. Es verdad que el 2023 vino muy potente, ¿eh? Es verdad que vino muy potente. Jujutsu, Oshinoko o Hell's Paradise. A ver. Tengo que ser consecuente con mis actos. Yo hice un top. ¿Cuál puse arriba? ¿El de Oshinoko o el de Jujutsu Kaisen? Eso debo mantenerlo. ¿O puedo cambiar de opinión? Que ya, voy a pensar lo que me nace en este momento. Jujutsu. En este momento, para mí, aquí, Jujutsu. Ah, pero del 2024 no conozco ninguno, a no ser que tire Mashle y voto por Mashle. Fácil. ¡Ojo! Frieren tiene dos openings. Se ve bueno el de Shangri-La Frontier. Se ve bueno. Bueno, pero ¿y si hago que gane Shangri-La Frontier sobre el de Mashle? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hago que gane Shangri-La Frontier sobre el de Mashle sin siquiera conocer Shangri-La Frontier? No, tengo que elegir Mashle. No la conozco completo, así que Mashle. Bueno. Bueno. Bueno, eso es. Comenten, vayan comentando acá abajo cuáles son los que votaron ustedes en los años que a mí me costaron más. A ver si coincidimos, a ver si cometí acto de terrorismo o soy basado. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, dejar un comentario y un like. Yo soy Georgino, nos vemos en la próxima reacción. Chao.